Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Italo P. El día de hoy les traigo un video tutorial sobre cómo solucionar el error de Windows que es 0xc0000005. Este realmente es un error muy fácil de solucionar y es con varios comandos, los cuales están viendo aquí en pantalla. Como siempre les digo, si quieren pongan pausa y van copiando cada uno de los comandos, que como pueden ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... y 13 comandos. Cuando ya los tengan copiados en su computadora al pie de la letra, con todas las letras de mayúsculas, minúsculas, espacios, como se los estoy nombrando, obviamente sin los asteriscos, lo que tienen que hacer es dirigirse aquí a donde dice escribe y colocamos el símbolo del sistema. Cuando lo consigamos, que es esta pantallita negra que siempre les doy en mis tutoriales, damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador, porque siempre hay que ejecutarlo como administrador. Esto lo hacemos para que al momento en que abramos el símbolo del sistema, ningún comando nos arroje un error. Entonces lo ejecutamos como administrador. Aquí, si queremos permitir que esta aplicación haga cambios, decimos que sí. Y como pueden ver, obviamente se nos abre esta pantallita negra. Van a copiar y a pegar cada uno de los comandos de esta manera. Copian este primer comando, control C, van aquí, lo pegan y dan enter. Cada vez que copian un comando dan enter. Y deben hacer sucesivamente eso con todos los comandos, ni uno más ni uno menos. Así que obviamente les recomiendo que vayan colocando y bien dándose cuenta qué comandos ya colocaron y qué no. Deben estar haciendo eso, enter, lo vuelven, quitan este, volvemos aquí, copiamos, pegamos. Les recomiendo que hagan como yo, que abro un documento de texto y pues ahí copio y escribo todos los comandos para que al momento en que los tenga que colocar simplemente copio y pegue y pues me pueda dar cuenta si tienen algún error o no, porque es mucho más fácil. Luego de que hayan hecho o hayan colocado todos los comandos y le den clic y obviamente el símbolo del sistema haga su debido proceso, el último comando que deben colocar, como pueden ver aquí, es el que dice exit, que significa salida. Entonces ustedes simplemente, cuando digamos que este es el último comando, lo borran y escriben exit, dan enter y inmediatamente obviamente se les va a salir de todo lo que tengan abierto y ahí deben dirigirse a reiniciar su computadora. Y de esta manera, con esos tantos comandos, se habrá solucionado este error. No tengan ningún problema ni miedo de que los comandos que les puede traer virus y nada que ver con eso, porque el símbolo del sistema donde colocamos comandos es para revisar aquellos errores que pueda que tenga nuestra computadora y que por medio de esos comandos los podemos solucionar. Así que no va a tener ningún problema ni nada. Luego de eso, como les dije, reinicia su computadora y así se habrá solucionado este error. Y bueno chicos, espero que este corto tutorial les haya gustado, pero les haya servido muchísimo para solucionar este problema. Déjenme saber en los comentarios si tienen algún otro problema con su computadora para estar al tanto de ello. No olviden ni suscribirse ni darme su like. Hasta pronto.